Hola, muy buenas. Vengo a hacer un juego de magia con 53 cartas de la baraja. ¿Por qué 53? Pues porque aparte de las 52 que normalmente contiene, voy a utilizar un joker que lo tengo en la parte de arriba de la baraja. Como no tengo espectador, yo haré las veces de mago y espectador. ¿De acuerdo? Así que mi mano izquierda hace de mago y mi mano derecha hace de espectador. Procedo. Situamos que ya lo está, el joker en la parte superior de la baraja. Y cortamos por un punto indeterminado y lo perdemos por el centro. A su vez le pido a mi espectador que corte la baraja en tres, lo más exacto posible. Uno, dos y tres. Observa la carta que ha quedado en la parte superior del montón central, que teniendo en cuenta que no he mezclado, pues podría tener controladas las cartas de arriba, ver quiénes, o las cartas de abajo. Pero la central, como está cortado por un punto cualquiera, pues no sabemos qué carta es. Bueno, pues la carta elegida es el 10 de tréboles. Memorizo dicha carta y le pido a mi espectador que corte y complete para perderla por dentro del montón. Procedo a buscar el joker que tenía boca arriba. Y aquí lo tenemos, lo encontramos aquí. Bueno, dejamos el joker a un lado de la mesa y recomponemos nuevamente la baraja. Va a ser el joker que nos diga dónde se encuentra la carta elegida, el 10 de tréboles. ¿De qué manera? Pues el joker nos dice la posición exacta de la carta. Como no habla, nos lo da por escrito. Y indica que la número 23 es la carta elegida. Procedo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Exactamente el 10 de tréboles. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.